Bueno, actualmente ejerzo como farmacéutico, pero es cierto que he estado muy ligado también a los medios de comunicación y al Granada Club de Fútbol. En el Granada estoy ligado, digamos, desde el año 2008-2009, en la etapa de Paco Sanz, cuando entré, accedí al club como jefe de prensa, pasé a formar parte del organigrama y posteriormente, cuando Paco Sanz dimite por problemas económicos del club, llegó Ignacio Cuerva. Fui directivo con Cuerva en el área de comunicación, responsable de toda la parcela de comunicación. Y posteriormente, cuando el ciclo de Ignacio Cuerva entendió que había finalizado, él se marchó con tres directivos de esa junta gestora, nos quedamos otros cuatro directivos y yo pasé a ser vicepresidente con Quique Pina. Actualmente tengo una relación, un vínculo con el Granada desde la parcela de la comunicación y presento un programa, Palco VIP, y además hago un reportaje los domingos en el Estadio de los Cármenes. Quiero mandar un saludo a los aficionados de Granada Club de Fútbol Televisión y nada, mucha fuerza a todos. ¡Vamos Granada! Gracias. En esta sala ocurrió algo muy importante para la historia del Granada Club de Fútbol. Vino desde Italia Gino Pozzo, acompañado de Quique Pina, y flanqueado por el presidente de Cámara de Comercio, por entonces Javier Jiménez, y por el actual presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, y por supuesto el presidente por entonces del Granada Club de Fútbol, Ignacio Cuerva, presentaron un proyecto que habían de presentar, habían de aprobar los socios en asamblea, pero que era ilusionante y que se suponía que tenía que ser la plataforma, el lanzamiento de lo que actualmente se ha conseguido un Granada en Primera División. Hubo, como digo, muchos medios de comunicación, y todos recogieron la salida de los que componían esta mesa. En esta sala, estas cinco personas, como he dicho antes, salieron del hall del hotel con dirección a esta sala y fue increíble, fue bonito, fue ilusionante ver a tantos fotógrafos hacer tanta fotografía, ¿no? Y además podría contar como anécdota que todos los que procedíamos de ese hall del hotel veníamos de una habitación del hotel. Allí había un jugador, Iván Amaya en concreto, que era el primer jugador de ese proyecto, que no se podía hacer público porque hasta que los socios del Granada no aprobaran esta gestión, esta nueva gestión de estos inversores, pues no se podía mostrar de cara al público la presencia de Iván Amaya. Yo por entonces era directivo del club, era vocal, era responsable de comunicación con Ignacio Cuerva como presidente, con siete compañeros más, que cometimos la locura, vamos a decirlo así, de acceder a un Granada Club de Fútbol que estaba bajo mínimos. Era necesario darle viabilidad al club y había que tomar muchas medidas. La viabilidad pasaba porque llegara un inversor, pero había que tomar también medidas urgentes. Y fue, vamos a decir, una medida recomendable que el club entrara en concurso de acreedores porque, pues eso, había que empezar a tomar decisiones para que el club siguiera viviendo o para que el club desapareciera. Producto de una serie de gestiones de aquella junta gestora, hubo negociaciones con un jeque, aquello que decían que era una leyenda era real. Al menos tuvimos la oportunidad de hablar con un intermediario, en concreto Ferran Cedrón, y era, digamos, ese intermediario de un jeque que parecía que tenía intención de poner dinero en el Granada, de invertir y de hacer crecer al Granada. Y de otra parte, había otra gestión en marcha, que era a través de Quique Pina, Juan Carlos Cordero, y ese mecenas era Gino Pozzo. Come on.
Este teatro fue emblemático porque aquí es donde se hizo una asamblea en la que llegaron 800 socios del Granada Club de Fútbol a aprobar que Gino Pozo fuera el estandarte, el mecenas del Granada a partir de ese momento. Y aquí, en este teatro, es donde se certificaba que el Granada a partir de ese día iba a tener esa viabilidad que todos buscábamos, económica sobre todo. Una vez concluida la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, esta Junta Gestora informa a los señores socios del Granada Club de Fútbol que la primera plantilla de jugadores de nuestra entidad celebrará el primer entrenamiento de pretemporada mañana viernes en el Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes desde las 19 horas, a puerta abierta para todos los socios y aficionados del Granada. Fue también muy emocionante el paseo desde la sede de recogida, donde estaba antes la sede del Granada Club de Fútbol, en recogidas 35, hasta el teatro. No éramos conscientes de lo que se había conseguido con la llegada de Gino Pozo, ese punto de inflexión en la gestión deportiva y en la gestión económica, y los coches nos pitaban por la calle, daban señales de ánimo, de enhorabuena, de felicitación, y la verdad que fue un momento álgido. El plantel de jugadores del Granada Club de Fútbol está conformado hasta este momento por el cancerbero José Juan, los defensas Javi García, Rubén Párraga, May, Maya, Lucena, Alan Dion, los centrocampistas Torrecilla, Yo entro a las oficinas del Granada y siento que entro en mi casa. Y te voy a decir algo, siempre en esta ciudad os es más simpatizante del Madrid, del Barcelona, yo soy del Granada.